Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Frente a su pantalla lo que tienen es la nueva colección de Panini que ha salido o que va a salir muy pronto aquí en el Perú. Chicos, este es el álbum de Marvel que salió hace algunos meses en otros países como México, Chile y de repente también algunos países de Europa en conmemoración a los 80 años de Marvel. Este año Marvel cumplió 80 años y Panini sacó esta colección de lujo con algunas de las mejores escenas de estos personajes de cómics. Ahora bien, en Perú lamentablemente no salió una colección de este tipo, no una colección oficial. Sin embargo, gracias a una tienda peruana llamada Dragon Eye, es posible ahora sí que Panini saque esta colección oficial para Perú. Lo que quiere decir es que este álbum no es de México, no es de Chile, no es de Europa. Es un álbum exclusivamente para Perú. Ya lo vamos a ver. Esta es la presentación oficial que ustedes lo van a poder comprar a través de lo que es tienda por delivery. Quiere decir que tú vas a ingresar a una página web para poder comprar tu starter pack y obviamente tus paquetones. Entonces chicos, esta es la presentación. Realmente se ve bastante bonita. Son 15 soles que te va a costar tu álbum, que consta el starter pack, tu álbum, tus 4 sobres para que empieces tu colección y obviamente tu lámina totalmente original de Panini. Recordemos que Panini ya antes había subido su precio. Lamentablemente, por tema de pandemia, el precio de las colecciones ha subido. El álbum solo te va a costar 6 soles 50 y el paquetón de 50 sobres te va a costar 125 soles. Chicos, realmente estamos hablando de precios bastante caros. El álbum se ve hermoso, realmente se ve increíble. Lo tengo en exclusiva, puesto que este 29 de agosto recién van a comenzar a distribuir a las personas que han comprado por la preventa. Si tú eres curioso y quieres comprar esta colección, te pido que ingreses a la página web que figura en este lado, si te das cuenta. La voy a dejar también en la descripción, no te preocupes, Dragon Eye, y vas a ver la tienda en donde están los precios tanto del paquetón como del álbum. Si te das cuenta, hay una promoción que está en preventa que te da tu álbum en tapa blanda más tu paquetón a 125 soles. Chicos, esta es una promoción única. Recuerden que el 29 van a empezar a vender esto en todo Lima y también en provincia. ¿Cómo van a llegar a tu casa? A través de lo que es delivery. Tú tienes que pagar un adicional por el delivery. Muchas personas de repente quieren que esto se dé en kioscos. Lamentablemente por cuarentena, por pandemia más que nada, no se pueden hacer estas ventas, chicos, en kioscos. Entiéndalo eso, es un poquito más complicado, no se puede y ahora Panini ha adoptado esta tienda peruana y obviamente va a llevar su producto a todo el Perú a través de lo que es delivery. Así que 15 soles, te sale tu álbum y tus 4 sobres para que empieces. Entonces chicos, hoy tenemos la presentación. Dicho esto, para tal vez aclarar algunas dudas, la presentación es bastante buena. Este es un cartón, obviamente, es un cartón para que tú lo colecciones porque también es coleccionable. Es un producto totalmente licenciado de Panini, no es una imitación, es un álbum original que te estoy trayendo acá en exclusiva para el canal. Ojalá que puedas darle like, suscríbete al canal, que vamos a tener más colecciones de este tipo de la mano de Panini Perú y de esta tienda llamada Dragon Eye. Así que bueno chicos, eso sería todo lo que les puedo comentar. Vamos a abrir rápidamente este Starter Pack. Lo primero que debes saber es que este álbum tiene 192 figuras, de las cuales más de 30 son cromadas y además tienen cards. Quiere decir chicos que este es un álbum híbrido, que quiere decir que te va a tocar figuras y también te va a tocar lo que son los cards. Recuerden que son 50 cards. Además, vamos a ver cómo tiene el coleccionador dentro. Eso es lo que queremos ver también. Entonces, no perdamos más tiempo. Realmente creo que era importante decir eso. ¿Dónde lo vas a comprar? Ya sabes que lo vas a comprar a través de una tienda digital. Vas a poder ingresar a la página web y vas a poder hacer tu compra. Además, va a haber una promoción muy interesante que te voy a mencionar al final del video. Así que bueno, sacamos esto y tenemos ahora sí nuestro Starter Pack. Realmente estoy bastante emocionado, discúlpenme si he hablado un poquito de más. Pero bueno, este es un cartón
que obviamente colecciónalo, guárdalo. Este es un cartón de recuerdo, porque esta es la primera colección que Panini ha sacado exclusivamente para Perú. Y realmente me parece muy bueno eso. Entonces vamos a dejarlo de lado y vamos a concentrarnos en el álbum. Así que bueno, ahí tenemos el álbum con los cuatro sobrecitos. Esto, chicos, más que nada es un starter pack. Lo que quiere decir es que no es un paquetón. Estamos viendo que este es el álbum, que realmente se ve hermoso el álbum. Es por los 80 años de Marvel, que la verdad que no tiene nada que envidiarle a un producto de o pensado para México o de repente para otros países de Europa. La verdad que se ve bastante bonito. Ustedes ya lo han visto de repente en otros canales. Esto está, si te das cuenta, es sectorizado en brilloso. La verdad que se ve bastante bonito. Es mate con sectorizado brilloso. Es Panini, es un producto de calidad que han traído. Y la verdad que se ve bastante, bastante bien. Espero que la cámara me permita que puedas verlo todo este álbum. Como podrás ver, Marvel por los 80 años. Y en la parte de acá hay un detalle muy interesante. Vamos a enfocarlo para que tú puedas ver ahí todos los detalles. Si te das cuenta, nuevamente el distribuidor Jardens se hace presente con la bandera de Perú y el nuevo precio de este álbum. $6.50 está el álbum. Lamentablemente sí hay algunos que van a decir que es lamentable que Panini está cobrando este precio, pero definitivamente le ha metido este costo por el tema de la pandemia. Ha sido golpeada Panini y ahora tiene esta promoción. Entonces vamos a abrir el álbum, realmente se ve bastante bonito. Espero que te guste esta nueva perspectiva. Y aquí tenemos, chicos, el álbum de Marvel. ¿Cómo lo vemos? Pues bien, yo la verdad que, para serte sincero, el álbum se ve bastante bueno. Aquí tenemos una especie de plantilla en donde están los 50 modelos de cards. Recuerda que esta colección tiene 50 cards que tú vas a tener que coleccionar. Los cards son obviamente de algunos personajes icónicos de Marvel. Obviamente que esta colección es por los 50 años y estamos viendo ahí bastantes personajes de esta fabulosa franquicia de cómics. La verdad que se ve bastante bien. Miren, ahí están los 50 modelos de cards que van a venir en esta colección. ¿Qué más tenemos? Bueno, feliz cumpleaños Marvel, 80 años. 80 años no se cumplen así nada más. No solamente hay cómics, sino también hay películas. Realmente cada vez se ve más grande este universo. El nacimiento de los héroes, la década de 1940. Aquí te van a contar un poquito de toda la historia de Marvel, cómo empezaron algunos superhéroes. Por ejemplo, aquí está el Capitán América en los inicios y obviamente eso lo vamos a ver aquí. Monstruos y romance de Marvel. Cómo empezaron algunas historias, algunos superhéroes nacieron con historias de terror y esto lo vamos a ver también en esta parte. Esto ya es un poquito del romance, algunos personajes que vamos a revisar, ¿sí? Vamos a ver aquí enfocados en Tales of Suspense, que obviamente es una parte muy importante de estos cómics que salieron en Estados Unidos. Entonces ahí estamos viendo la llegada de las maravillas, dicen, miren, la década de 1960. Aquí ya vemos el nacimiento, por ejemplo, de Thor, Silver Surfer, Spider-Man, uno de los personajes clave y que también fue el favorito de Stan Lee, ¿verdad? Entonces vamos a seguir avanzando, aquí ya hay un poquito más de los superhéroes, una llegada, una perspectiva mucho más amplia. Y aquí te va a contar, chicos, la historia del cómic, la historia de Marvel, cómo surgió, cómo se va desarrollando, la década de 1970. Y obviamente vamos a ver algunas de las portadas más importantes de los cómics. Los superhéroes y los villanos, está Iron Man, está Thanos, que ustedes ya saben también, y lo demás que estamos viendo en este lado. ¿Qué más? Enfocados en Marvel Horror. Acá hay otra saga, miren, aquí está Ghost Rider, también forma parte de este universo, así que ahí está. De los de las calles a las estrellas, wow. Realmente estamos viendo que aquí van a ver parte por parte. Miren, la década de 1980, cómo ha ido cambiando Marvel a lo largo de los años. Vemos a Venom, vemos personajes también variados, que son villanos también. Y aquí hay algo que sí quería aclarar. Estamos en la década de 1990 en lo que es el álbum. Y si te das cuenta, te había comentado que este Starter Pack viene lo que es. Y si te dirijas bien, aquí viene, dice álbum, tus 16 figuras más 4 cards, son 4 sobres, y una caja porta cards. Lo que te había comentado era esto. Esta es la primera vez que el porta cards viene incluido en la parte central. Lo que te dice es que tú vas a poder retirarlo y no se va a dañar tu álbum. Recuerda que Panini siempre hace eso con los pósters. Sin embargo, en este caso le ha incluido en la parte central. Me parece lo más apropiado, cosa que tú lo retiras
y vas a poder tener tu álbum totalmente sin alteraciones. Esta es la cajita para los 50 cards, lo vas a tener gratis en este Starter Pack. Sigues avanzando, miren, ahí está, incluso te sale la indicación de cómo vas a partirlo y está totalmente bueno. Seguimos viendo los superhéroes, vamos avanzando, miren un poquito más, ahí está, 120, mira, vamos a ver hasta el final para ver cuántas figuras son en total. Para corroborar obviamente el dato que te di. La década del 2000, cómo está evolucionando ahora los personajes, cómo están llegando nuevas historias, obviamente ya hay una gráfica totalmente distinta, la tecnología avanza, chicos, los cómics ya no son como antes y obviamente todo cambia. Enfocados en el mundo fuera de la ventana. Esto ya me parece... Yo no soy muy fanático de estos cómics últimos. Sí he visto los antiguos, pero realmente ya vemos un cambio bastante. Aquí está Capitana Marvel. Ustedes saben, la década del 2010. Cómo ha ido cambiando las historias que nos cuentan en los cómics. Y bueno, ya hay otros universos. Realmente ya cambia un poquito la perspectiva que nos muestran estos cómics. Enfocados en la tecnología Marvel. Bueno, acá me parece que hay figuras de otras cosillas. Y ahora, como parte adicional, esto sí es nuevo y obviamente Marvel y Panini están incluyendo esto. Hay cómic incluido en el álbum que tú vas a tener que completar con las figuras troqueladas. Panini realmente le ha agregado esto y me parece precioso tener un cómic dentro de un álbum. Lo vas a tener que completar con figuras, pégalas bien, pégalas con mucho cuidado. Incluso el material es bastante elegante. Es un papel cuché bastante delgado, pero de una calidad muy buena. O sea, realmente estamos hablando de un álbum de calidad. Esto es un cómic. Tú lo vas a tener que completar con figuras. ¿Sí? Incluso veo que es un cómic del Capitán América. Lo estamos viendo ahí. Y por último, termina. Ahí está. Figuras faltantes, incluso dice se venderán estampas sueltas en Tailoy. Ahí está, y la tienda Dragon Age. Entonces chicos, las figuras que te falten vas a poder comprarlas en Tailoy y también en solamente algunas tiendas y a través de la tienda Dragon Age. Y obviamente ahí está la página web y el Facebook que vas a tener que buscar. Entonces, este álbum tiene en total 192 figuras, que ya les había comentado en realidad, es un álbum pequeño, no es un álbum muy grande. Yo considero que con un paquetón y de repente algunos cambios vas a poder llenar tu álbum. Te mentiría de repente si te digo que te compres dos paquetones, yo creo que con uno es suficiente, pero ya depende de ti, en realidad depende mucho de lo que tú quieras comprar. Entonces vamos a abrir, chicos, estos cuatro sobres. Espero realmente que el video les haya servido. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios, pero recuerda que en la página web de Dragon Age vas a poder comprar tu álbum. Recuerda que a partir del 29 se va a poder hacer la entrega de las personas que compren. Además, les voy a mencionar un secreto. Chicos, si ustedes compran, yo tengo un código que es coleccionista minus. Si tú utilizas mi código en la tienda de Dragon Age, o sea, en la página web, vas a tener un descuento de 5 soles por tu compra. Quiere decir que tú ingresas el código cuando hagas la compra, el código coleccionista minus, y vas a poder tener un descuento de 5 soles. Creo que es una ayuda, realmente muchas gracias por el apoyo, ojalá que puedas utilizarlo. Cómpralo en la página web que te voy a dejar en la parte baja y vas a tener un descuento de 5 soles en tu paquetón. Quiere decir que ya no te va a costar 125 soles, sino te va a costar 120 soles. Así que creo que es bastante interesante, ojalá que te pueda servir y ojalá que te lo puedas comprar. Este es el sobrecito, es un sobrecito clásico. Ustedes saben que Panini siempre es lo mismo, la portada que el sobre. Así que vamos a abrirlo rápidamente para que puedas ver. Recuerda que cada sobre va a venir un card y va a venir 4 figuras. Así que si te das cuenta, con un paquetón yo creo que sí lo vas a poder llenar. Yo creo que sí, lo vas a poder llenar. Así que tranquilamente compras tu paquetón y compras tu álbum a 125 soles. ¡Wow! Realmente es el precio, está bastante bueno, porque hay que reconocer que Panini es caro. Y este año incluso ha subido un poco el precio. Recuerda que ahora está 6.50 el, digamos, el álbum, y los sobres están un poquito más caros. Prácticamente cada sobre te va a costar 2 soles 50. Pero chicos, seamos sinceros, el álbum es bastante bonito y las figuras obviamente son de esta calidad. Mira esta... Este card es de Venom, si te das cuenta. Y mira la calidad que tiene. O sea, estamos hablando de cards de calidad.
cards sectorizados, incluso que este me parece que brillar en la oscuridad. Vamos a probarlo, pero si te das cuenta es un álbum de lujo, es un álbum muy bonito. Y estos son cards, o sea, son 50 cards que va a tener esta colección. Tenemos el primer card, tenemos, miren, el Duende Verde, wow, miren, ahí está. Tenemos aquí, miren, esta es la Capitana Marvel con otras heroínas de Marvel. Y tenemos por último, este me parece que es Daredevil. No, me parece que es el... Me parece que es Ant-Man. Me parece que es Ant-Man. No sé, a ver si me equivoco. Menciónelo. Ahí está. Y tenemos las figuras. Si te das cuenta también, las figuras son bastante grandes. O sea, no son figuras pequeñas. Son figuras grandes que vas a poder coleccionar. Y bueno, ahí está. Entonces, mira, tenemos aquí a Thor con su martillo. Tenemos aquí a Hulk. Bueno, esto es una portada de un cómic que realmente se ve bastante bonito, que es una cromada, me parece. Sí, me parece que es una cromada, me parece. Tenemos otra aquí, miren, otra especial, que es también de terror, ¿sí? Y tenemos, ¿qué más? A ver, tenemos una figura normal, en este caso ahí está. Tenemos otro personaje, miren, este también me parece que es cromada, me parece que es cromada. Estas son normales, miren, ahí está. Esta es una troquelada, por ejemplo. Sí, esta es troquelada, me parece que del cómic. Me parece que es del cómic. Tenemos figuras normales, miren, este es Iron Man. Ahí se ve bien, se ve bastante bien, creo. Tenemos aquí otra figura. Esta es una especie de póster. Y tenemos más figuras, que realmente es bastante bonito. Esto es como una especie de enciclopedia, por lo que veo. Porque si te das cuenta, te muestra las portadas de las primeras, los primeros cómics, en este caso de Iron Man, y de algunos más emblemáticos. Entonces, chicos, el álbum es un álbum bastante bonito, considero que es un álbum muy bueno y ojalá que pueda ser parte de tu colección. Si eres fanático de Marvel y eres fanático de las colecciones de Panini, yo creo que podrías darle una oportunidad a este álbum que llega ahora en este caso de la mano de una tienda peruana llamada Dragon Egg, que tiene su página web. Así que chicos, si deseas tener un descuento especial de 5 soles en tu compra, utiliza mi código coleccionistaMinus. Con eso vas a poder tener un descuento de 5 soles y vas a poder comprar en preventa tu álbum con tu paquetón. Creo que está bastante bien, es una promoción bastante interesante, así que bueno, ojalá que la puedas aprovechar. En cualquier compra puedes tener 5 soles de descuento con mi código coleccionistaMinus. Entonces chicos, espero que les haya gustado el video. Realmente vamos a hacer lo siguiente: si este video llega a 100 likes, vamos a mostrar la apertura de este paquetón. Recuerda que el paquetón está a 125 soles. Vamos a abrir un paquetón en el próximo video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte. Realmente trato de traerte las colecciones más importantes. Y en este caso no podía faltar la de Marvel. Recuerda que realmente se van a venir cosas muy interesantes. Incluso Panini ha lanzado una imagen hace poco, hace algunas horas. Te la voy a dejar en la pantalla para que puedas ver de qué se trata. Parece ser que Panini tiene pensado hacer algo muy especial. Estamos viendo ahí en la imagen que tiene una especie de figuras que no se sabe si van a ser para venta, si sabes si de repente va a ser para sorteo o de repente para algo más. Recuerda que esas figuras salieron en Europa y en este caso son figuras muy bonitas, son figuras coleccionables que posiblemente lleguen. Hay una sorpresa, ojalá que se vea y ojalá que sean parte de ella. Chicos, muchas gracias por el apoyo. Recuerda, puedes utilizar mi código. Si deseas también comprar algunos paquetones, me escribes de repente a mi correo. En la parte baja te voy a dejar también mi correo y obviamente toda la información sobre este nuevo lanzamiento. Marvel 80 años ya es una realidad. Gracias por el apoyo, chicos, y espero que les haya gustado esta colección. Realmente es importante lo que está pasando. Panini ha regresado con fuerza y lo tenemos también en el canal. Gracias, chicos. ¡Chau!